Buenos días, amigos de Archivo Digital. Nos encontramos todavía en el municipio de Tecomán, aquí en el Ayuntamiento de Tecomán, con la directora de Atención Ciudadana, maestra Amparo. Buenos días. Buenos días, te envío un cordial saludo a todos los que nos ven aquí por Archivo Digital. Buenos días a todos. Excelente. Pues amigos, hoy vamos a hablar de unos temas muy importantes para todos los tecomenses aquí y de todas las comunidades, así que espero que sea de su agrado y preste mucha atención porque puede beneficiarlos a todos ustedes. Bien, directora, ¿nos puede platicar un poquito del programa de despensas que tienen aquí en el ayuntamiento? Que pues hemos entendido que abarca a todas las comunidades de Comán. Sí, mira, para vida de ser beneficiario de una despensa, tenemos, recibimos una solicitud primeramente, lo que es con su recibo de la luz reciente y su copia de su credencial, esas dos cosas en copia, y hacemos la solicitud. Sí, no las tenemos en este momento, se les llama para hacer una entrega masiva aquí en Presidencia. Y para las comunidades, igual también. Los comisarios o presidentes de las juntas municipales nos hacen llegar la solicitud primeramente al presidente y luego nos traen nosotros una copia y también nos organizamos para que ellos hagan una lista de sus personas más necesitadas, ¿sí? De lo más vulnerable que hay también en comunidades como aquí en Tecomán. Okay, entonces este programa es para los más necesitados y pues tiene esos requisitos, ¿no? Que acaba de comentar. ¿Que nos puede repetir para los que se acaban de venir? Sí, mira, si es para la gente más vulnerable, que es su copia de su credencial y copia de su recibo de la luz más reciente que tengan y hacer la solicitud aquí con nosotros en Atención Ciudadana. Excelente. También tiene otros programas diferentes. También nos comentaron del programa de comidas vecinales, que son los miércoles. Platícanos un poquito de esto, por favor. Sí, mira, los miércoles asistimos con el presidente a las casas de las presidentas de todos los comités vecinales, ¿sí? Donde nosotros vamos y a ver en dónde quieren recibir al presidente también. O hay gente que nos dice, ¿sabe qué? Queremos que venga el presidente porque queremos externarle todas estas necesidades. Entonces, los miércoles estamos visitando diferentes colonias donde participa también el comité vecinal y otras personas. Okay, igual es de, se elige a la colonia, o sea, el comité más necesitado, ¿no? Se va a elegir primeramente al que no tiene luz que al que tiene un bache, ¿no? Lo tengo entendido. Sí, mira, aquí también viendo las necesidades de la colonia, ¿sí? Y hay gente también que nos dice, ¿sabe qué? Ocupamos que venga el presidente de nuestra colonia, maestra, apúntenos, por favor. Y pues sí, o sea, ya le comentamos al presidente, tenemos esta petición de tal colonia, presidente, y pues ya nosotros organizamos. Ok. Les recordamos, estamos en el Ayuntamiento de Comán, para los que se están uniendo, los que nos están sintonizando. Y bueno, estamos con la directora de Atención Ciudadana de aquí del Ayuntamiento de Tecomán. Y bueno, tenemos otro programa aquí del Ayuntamiento que es del programa de láminas subsidiarias. Platícanos un poquito de eso también, por favor. Sí, mira, también igual viene la persona, hace solicitud con sus dos documentos, lo que es la credencial y con el comprobante de domicilio, hace la solicitud y nosotros posteriormente vamos a la visita. Sí, aquí la lámina es la mitad, sale a mitad de precio, 492, y cada lámina, pero la mitad la paga el solicitante y la otra mitad la paga el ayuntamiento. Pero también aquí, no es porque nada más vengas a solicitar, sino que tenemos que ir a ver la visita para ver si en verdad esas cinco láminas sí las necesitan, porque son cinco láminas por familia, okay. ¿Sí? Ajá. Entonces, si no las requieren, pues, o sea, no se les da, sí. Okay. Y aquí la verdad, pues haciendo la visita, haciendo también su estudio socioeconómico, ya vemos si la persona sí calificó para ese programa de las láminas subsidiarias. Okay. Y bueno, el último que pues creo que es de los que más dinero se le mete es el de cuartos adicionales. Platícanos de este programa también. Sí, mira, también el cuarto adicional también viene mucha gente a solicitar. Sí, también tenemos que hacer la visita y también ver si cumple con los requisitos. Primeramente es ser dueño,
del terreno, ajá. Y si sí, es primeramente si es dueño, pues entonces seguimos ya con los más requisitos que se ocupan de documentos, ¿sí? Y si califican, con mucho gusto, se les hace su cuarto adicional. Igual, primeramente también para todo apoyo que requieran de aquí, es primeramente hacer una solicitud con su copia de del comprobante de domicilio, que es el recibo de la luz más actual, y su credencial. Excelente. Pues, ¿algún mensaje para todas estas personas que necesitan el apoyo, a las personas que a lo mejor no puedan ir o no conozcan cómo conocer estos temas, en qué página vienen o cómo llega la información? Pues decirles que ven, que acudan aquí a Atención Ciudadana, aquí les podemos dar la información de todos los programas que tenemos. También tenemos también las solicitudes de sillas de ruedas, andaderas, bastones, ¿sí? Y no nada más lo que es cuartos, láminas, y también lo que es tenemos el apoyo también de medicamentos, de estudios, estudios médicos también. Radiografías Re, también. re, sí, cuando vienen a requerir que nos traen y que ellos no pueden pagar algún estudio, también aquí, o sea, Oh, son excelente. diferentes apoyos que tenemos aquí, pero la verdad se está trabajando y ha venido mucha gente, la ¿Todas verdad. estas iniciativas son de esta administración? Sí, en esta administración, gracias al presidente y a que también pues los regidores han apoyado esta iniciativa del presidente. Es por eso que estamos aquí apoyando a toda la gente que la verdad necesita. Pues muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que quiera agregar? Pues no, nada más decirle a la gente que estamos aquí en Atención Ciudadana, aquí los podemos atender, cualquier problema, cualquier necesidad, Situación. cualquier duda que tengan, aquí los podemos atender con mucho gusto. Atención ciudadana aquí en el Ayuntamiento de Tecomán, en la planta baja. Así es, gracias. Gracias. Muchas gracias, amigos de Archivo Digital. Nos despedimos. Hasta la próxima.